un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familias que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros docentes televisivos. Hoy continuamos los repasos para el examen de ingreso con el segundo tema del ciclo de teleclases, la resolución de problemas, parte 2. Sin más, les muestro el tema de esta clase. Bueno, ya lo mencionaba, resolución de problemas, parte 2, tener claridad que cada uno de los problemas tiene una vía de solución, pueden emplearse varias vías de solución, por ejemplo, la vía aritmética, la vía de sistema, la vía de una ecuación lineal, pero en ocasiones es factible usted definir cuál la vía a utilizar, pero las demás pueden servir de autocomprobación. Importante tener claridad cuál es el objetivo de este encuentro. Primero, enseñarlos a pensar, a razonar, y la habilidad importante, resolver problemas de la vida cotidiana que se modelen por la vía aritmética, las ecuaciones o el sistema de ecuaciones lineales. Saber identificar, ya lo decía, cuál la vía a utilizar es factible en cada una de estas situaciones. ¿Qué debe saber traducir del lenguaje común al algebraico? Los procedimientos para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones, muy relacionado con el trabajo algebraico, trabajo con tanto por ciento, con razones y otras relaciones que le van a permitir tener mejor claridad a la hora de resolver estos tipos de problemas. La bibliografía a consultar es importante tener claridad donde pueden apoyarse, que está en soporte digital, pero también está en soporte duro en las escuelas, para que puedan estar repasando y buscando las bases conceptuales. Me refiero a los procedimientos, las vías de solución y demás situaciones. También problemas, modelos, como muy contextualizados al contexto de la vida diaria, que le van a permitir fijar este contenido. El problema que les proponemos en el día de hoy va a dar de respuesta. Bueno, primeramente le voy a dar un tiempo para que copien y vamos luego al análisis del mismo. Pueden apreciar, estos problemas responden a vivencias cotidianas, a problemas de la sociedad. Por eso la importancia del dominio de las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana. Aquí nos plantea que al concluir el mes de noviembre de 2021, entre las viviendas A y B se habían consumido de la energía eléctrica 320 kWh. Si la vivienda A hubiese consumido 60 kWh menos y la vivienda B 60 kWh más, entonces ambas viviendas hubiese consumido lo mismo. Bueno, ¿a qué nos invita este problema? ¿Cuál es la vía de solución del problema? Después de haberlo leído las veces que sea necesario, ¿qué ustedes interpretan de este problema? La comprensión es vital. Bueno, primeramente nos habla de dos interrogantes, A y B, por lo tanto puede invitarnos a la vía del sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables. Pero también puede aparecer la vía aritmética, importante ahí, con la segunda condición. Si la vivienda A hubiese consumido 60 kW menos y la vivienda B 60 kW más, significa que entre las dos hicieron, si consumieron lo mismo, 160, y a uno le sumo 60 y a otro le resto 60, y me va a dar lo consumido por A y B. Es una vía muy rápida para resolver este problema. Ahora bien, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál fue el consumo energético de la vivienda A en ese mes, verdad? Fíjense, no me están preguntando lo que hizo cada vivienda en ese mes, sino solamente la vivienda A. Para el inciso B y el inciso C, necesitamos una herramienta muy observada, muy tratada en la vida cotidiana, en los hogares, cuando llega la persona, el cobrador de la corriente, ¿verdad? Que es
la tarifa eléctrica, o sea, lo que consumí en el mes, el importe y la cantidad de kilowatts consumidos, que se lo propongo para el inciso B y así de la misma forma para el inciso C. En este caso, en el inciso B, si el importe pagar, o sea, cuál fue el importe a pagar, y en el inciso B, si pagó 1061, cuál fue la cantidad de kilowatts que consumió. O sea, dos preguntas diferentes, pero llevan a pensar. Sin más, vamos a proponerle, ya les decía, que se puede hacer por ambas vías, también puede hacerse por la vía lineal, pero invita a hacerla por sistema de ecuaciones, en este caso dos ecuaciones con dos variables. Importante saber declarar correctamente, declaración de las variables. En este caso, la primera sería cantidad de total de kilowatt consumido entre las dos viviendas en noviembre de 2021, me la ofrece el ejercicio, me da el total, serían 320, ¿verdad? 320, la cantidad de kilowatt serían 320 kilowatt. Declarar la cantidad de kilowatt consumido por la vivienda A, lo podemos poner en cualquier otra variable, yo asumí ponerlo, ya si estamos hablando de la vivienda A, sería por la vivienda A. Y de la misma forma, la cantidad de kilowatt consumido por la vivienda B, lo declaramos en la variable B. Podemos utilizar la que más que la que podamos utilizar, la que ustedes quieran, pero yo para agilizar el trabajo, ya para que no hubiese confusión a la hora de dar la respuesta, A y B ya correctamente sería lo que consumió cada una de estas viviendas. Para el planteo del sistema, suficiente, importante, la primera oración psicológica nos ofrece que el consumo de estas dos viviendas al mismo tiempo en este mes sería A más B, la primera ecuación igual a 320, muy sencillo, ¿verdad? Ah, para la segunda ecuación de este sistema nos ofrece entonces, importante tener claridad que si la vivienda hubiese consumido, fíjense, una condición de posibilidad que hubiese pasado, no fue el que pasó. Si la vivienda hubiese consumido 60 kilowatts menos y la vivienda B hubiese consumido 60 kilowatts más, entonces ambas viviendas hubiesen consumido la misma cantidad de kilowatts en ese mes, ¿verdad? Como la relación que se establece, que es lo que habla del procedimiento, podía aparecer otra condición existente que entonces al pasar esto, una iba a ser el doble de la otra, o A menos 60 iba a ser el 80% de B más 60, o sea, pueden aparecer muchas interrogantes. La idea clara es que en este caso, al suceder esta condicionante, estos dos consumos iban a ser el mismo, y de ahí se establece la igualdad. Importante tener claridad esto. El modo de actuación es importante tenerlo aquí claro, que puede aparecer que al A va a ser entonces el 80% de B más 60, o el 30% de B más 60, o A menos 60 excedía en 10 kilowatts a lo que iba a tener B, son diferentes condiciones. La que nos ofrece el ejercicio es A menos 60 igual a B más 60. Que aquí, tener claridad que un error frecuente es que en este caso es el problema de sacar y echar. Es parecido, ¿verdad? Pero en este caso la cantidad que se saca es una cantidad entera, que en ocasiones cuando me habla de parte o de por ciento, se le debe poner, por ejemplo, si fuese el 20% de A, sería 20 sobre 100 de A, o sea, multiplicando A. Y de la misma forma, si fuese una parte, la tercera parte de A sería menos un tercio de A. Pero cuando, y, no se, y en ese caso se le pone la variable de donde se extrae y, o donde se saca. Y en este caso también es importante que cuando una cantidad fija, un error frecuente es ponerle la variable. No sé, cuando la cantidad que se extrae es fija, es entera. No es fracción ni es por ciento, no se le pone variable. Bueno, muy fácilmente, al hacer este cambio importante, A menos B igual 120, ya lo decía, tener claridad, y se resuelve muy fácilmente por cualquiera de los métodos. Método de reducción o eliminación o el método de sustitución por las dos vías va a dar el mismo resultado. En este caso, A es 220 y B igual 100. Me está diciendo que A consumió 220 kilowatts y B consumió 100. Solamente me pedí el ejercicio, la respuesta a lo que había consumido la vivienda A en ese mes, ¿verdad? Fueron 220 kilowatts. Le decía que es importante tener claridad, 220 menos 60 igual 160 y 100 más 60 igual 160. Por lo tanto, iban a tener la misma cantidad, 160 más 160 igual a 320. Una vía muy rápida de hacer. Lo que quise es tocar el tema de esta tipología de problemas muy recurrente en los exámenes finales y los exámenes de ingreso. Bueno, como respuesta muy rápida, siempre la respuesta literal es importante, el consumo energético de la vivienda en ese mes fue de 220 kilowatts. Importante tener claridad en esto. Le doy unos segundos para que puedan estar tomando las notas pertinentes de este inciso A.
pero le ha dado tiempo a copiar la resolución del mismo, una captura de pantalla muy sencilla, las notas pertinentes, puntualizar en los detalles que les mencioné. Recordar que en el inciso A me piden lo que consumió A, pero para el inciso B necesariamente necesito lo que consumió, o sea, el inciso A lo que consumió A, y para el inciso B lo que consumió B, de ahí que había que resolver el sistema totalmente y tener estas dos interrogantes declaradas y con sus posibles respuestas, en este caso 220 y 100. Pasamos al segundo inciso. ¿Cuál fue el importe a pagar por la vivienda B en el mes de noviembre del 2021? ¿Qué recursos debemos necesitar? Bueno, primeramente, saber lo que consumió B en ese mes, 100 kilowatts, ¿verdad? Pero necesitamos la tarifa, la nueva tarifa eléctrica implementada a partir de la tarea de ordenamiento en el 2021, a partir de enero del 2021. Y aquí dice que, bueno, que por los primeros, ahí están los tramos, identificar los tramos, le puse varios tramos de 0 a 100, serían 100 kilowatts, y cada kilowatt equivale, tiene un importe de 0,33 CUP, y para obtener lo que hice en cada tramo, debo hacer una multiplicación, ¿verdad? Bueno, apoyarnos en esto, en este recurso importante, es un recibo de corriente eléctrica, y saber entonces identificar B, que fueron 100 kilowatts, en qué tramo está. Importante para ayudar a la familia a resolver esta problemática y saber cuánto consumí. Bueno, identificar que este B estuvo en el primer tramo, completamente en el primer tramo. ¿Qué habría que hacer? Multiplicar la cantidad de kilowatts, que son 100, de 0 a 100 son 100, multiplicarlo por 0,33 y nos da 33 pesos. O sea, como respuesta, la vivienda B en el mes de noviembre del 2021 consumió 100 kilowatts y tuvo que pagar 33 CUP, o sea, 33 pesos cubanos. Importante, muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillísimo este inciso A, inciso B. Ahora bien, para hacer el inciso C, un poquito más trabajoso, hay varias vías de hacer, pero ustedes pueden ayudar a la familia a saber si realmente el consumo, cómo ahorrar, si realmente lo que yo tengo que pagar es de acuerdo a lo que yo consumí. Es importante, es un problema muy vinculado a la vida cotidiana. Bueno, nos dice, si el importe de una vivienda C, una vivienda X, en ese mismo mes de noviembre fue de 1.061 pesos en CUP, ¿cuántos kilowatts consumió esa vivienda? Primer paso, identificar en qué tramo está, ¿verdad? ¿En qué tramo estaría la vivienda? Bueno, nos podemos apoyar, en este caso, yo voy a utilizar para apoyarnos, fíjense, ahí están todos los consumidos, ¿verdad? Pero saber lo que consumió la vivienda, hay que identificar el tramo de consumo. Ahora bien, para identificar el tramo de consumo, yo me voy a apoyar en esta APK, que está muy recurrente en los contextos actuales, actualizada. Lo que debe, ahí aparecen los rangos de consumo, el consumo en kilowatt, lo que equivale, lo que vale cada precio de kilowatt en cada tramo y el importe en pesos, o sea, a partir del producto. Es importante tener claridad. Y ahí le pongo un límite superior, 450, porque ahí va a estar, fíjense, mire, con 450 kilowatt de consumo son 1.181 pesos, o sea, 1.181 CUP. Y me están diciendo que es 1.061 lo que consumió la brigada C, o sea, que ya tengo identificado en qué tramo está de consumo esa vivienda, ¿verdad? Importante, de 401 a 450, es el tramo de consumo de esa vivienda. A partir de este consumo, que el máximo es 450, fíjense bien, aquí está, el máximo es 450, y para 450, que fue el máximo, es 1.181 pesos. Y me están diciendo que consumió 1.061, por lo tanto está por debajo, está en este tramo de consumo. Ahora bien, importante tener claridad también que hay que hacer una sumatoria de estos importes en pesos para ganar en claridad. Bueno, aquí se lo ofrezco en esta otra diapositiva. Miren, el importe sería 33 más 53,50, me da 86,50. Fíjense, para que puedan ustedes ayudar a sus padres, 86,50 más 71,50 y así sucesivamente hasta este tramo. Fíjense, de ahí me da 1.181 y de ahí este dato que ofrece esa APK muy rápidamente. Ya tenemos claridad, lo que consumió hasta ese tramo fueron 800, o sea, anterior a ese tramo son 881 CUP, ¿verdad? Es importante tener claridad en esto. También declarar, ya tengo el tramo donde está este consumo, o sea, la cantidad consumida en ese mes, y debo saber cuál sería el valor obtener con los 1.061 pesos, cuál fue el consumo de esa vivienda. Bueno, importante, el precio de cada uno de estos kilowatts en ese tramo es importante saber identificarlo, fueron 6 pesos, vale 6 pesos declarar
lo que vale en ese tramo el consumo, ¿verdad? También tengo que saber la cantidad, que porque los 50 que consumí de aquí, con todos estos 400 que hay aquí, me va a dar 1181, pero aquí no se consumieron los 50 de este tramo. Y eso es lo que yo debo saber, la cantidad de kilovatios consumido en ese tramo. ¿Qué debo hacer? Muy fácilmente una vía, 881, importante, más 6 por la cantidad de que se consumió aquí, va a ser igual a lo que yo consumí, que son 1061 pesos, importante. Para cualquier tramo, esta es la vía para determinar lo que consumió cada vivienda y ustedes pueden ayudar a su familia. Bueno, importante, aquí de esta vía obtenemos que es 30, o sea, lo que se consumió aquí, 30 por 6 son 180 más los 881 me dan los 1061 pesos, ¿verdad? Es importante de forma de autocomprobación. Pero no me piden lo que consumió en este tramo, sino todo el consumo en ese mes hasta ese tramo, para que pueda reportarse como importe 1061 pesos. Importante, 400 más 30 sería muy fácilmente 430 kilowatts. Y esa sería la respuesta de ese problema. 430 kilowatts. Otra vía sería 1061 menos 881. Al dividirlo por 60 me da 30. Y a los 400 que ya consumió anterior a ese tramo más los 30, automáticamente fueron 430 kilowatts consumido en ese mes. Por eso que la vivienda tuvo que pagar, o bueno, los integrantes de la vivienda tuvieron que pagar 1061 pesos. Bueno, apoyándonos en la APK, importante, fíjense, yo le introduje a la APK actualizada en el 2021, 403, está en soporte para teléfonos Android, pueden descargarla en el Play Store o en el Applis, muy recurrente, 430, al yo sustituirlo y calcular, me dan, miren, evidentemente, el consumo de la vivienda para pagar 1061 pesos fueron 430 kilowatts. Importante tener claridad en esto. Le doy unos segundos para que puedan estar tomando las notas pertinentes, porque es importante tener claridad de cómo calcular el consumo eléctrico o el importe a pagar en nuestros hogares y así poder estar ayudando a nuestra familia. Que aprendan cómo calcular el consumo eléctrico, el importe de nuestros hogares. Le doy un tramo específico, ustedes pueden, para la práctica de repaso, pueden estar utilizando de esa tarifa eléctrica que el recibo que llega a su hogar, tramos pertinentes de acuerdo a lo que ustedes consumieron en su casa y pueden estar evidenciando de que es correcto o no es correcto lo que le llega de consumo. Y esta APK le permite, importante, estar autocomprobando el consumo de su hogar y el importe a pagar. Muy recurrente en estos contextos actuales. Bueno, pasamos a la segunda actividad, también muy recurrente e importante, otra tipología de problemas. En este caso, me dice muy rápidamente, en un almacén se tienen solo 170 sacos, algunos contienen arroz y otros frijoles. Después de repartir el 30% de la cantidad de sacos de arroz y la novena parte de la cantidad de sacos de frijoles, quedaron en el almacén 136 sacos de ellos. Importante tener claridad cómo resolver este tipo de problemas y por eso les pido prestar atención y volver a ver la teleclase, descargarla y volverla a visualizar, porque este problema es muy recurrente también en los exámenes finales, en los exámenes de ingreso, y le permite crear patrones para su solución. Bueno, ¿qué nos piden en este ejercicio? ¿Cuántos sacos de arroz solamente se encontraban al inicio en el almacén? Pero me podía preguntar otras interrogantes, ¿cuántos sacos se repartieron de arroz? ¿Cuántos sacos de frijoles quedaron? Que son diferentes formas de preguntar y diferentes respuestas de este mismo problema. Les doy unos segundos para que puedan hacer una captura de pantalla y tener y copiar el texto de este problema.
Bueno, importante, a la hora de resolver este problema nos invita evidentemente a la vía de sistema. Para declarar las variables muy rápidamente, cantidad total sacos en el almacén, 170, me lo dan el total. Podían darme la diferencia entre los sacos que habían de arroz y frijoles, también hay que tener claridad en esto, que nos va a socializar a la hora de plantear la ecuación, sería, en vez de ser la suma, sería la diferencia. Cantidad de sacos de arroz que había inicialmente es X, cantidad de sacos de frijoles que habían también Y, podía ser A y F, en coincidencia con la variable arroz, o sea, con arroz y frijoles, A y F. Planteo del sistema muy sencillo, en este caso X más Y igual a 170, y la segunda sería 70% de X más 8 noveno Y igual a 136. ¿Cómo saber declarar que esa es una de las ecuaciones que podía también hacer este otro par de sistemas de ecuaciones? Bueno, para esto yo les pido a ustedes tener claridad que esta tablita es muy factible para este tipo de problemas. Fíjense bien, cantidad de saco de arroz, cantidad de saco de frijol y total a las variables asignadas X, Y, y me dan la suma, pero podía ser la diferencia, X menos Y igual 170, también podría pasar. Lo que se repartió, importante, si la variable es X, se repartió el 30% de X, ¿qué queda? El 70% de X. En Y, si repartieron la novena parte, 1 sobre 9 de Y, fíjense, importante, de Y, 1 noveno de Y, ¿qué quedó? 8 noveno de Y. Pero si me hubieran dicho, se repartieron 50 sacos, ¿qué quedaba? Y menos 50. O sea, y no se declara en función de la variable, sería si se repartió 50, sería el 50, ahí donde está un ejemplo de frijoles, donde está un noveno Y. ¿Y qué quedaría? Y menos 50. Es importante tener claridad en esto. Y me dan lo que quedó en el almacén, que como a partir de que me dan la suma de la cantidad de saco que había entre los dos, se puede trabajar esta ecuación y también puede aparecer esta otra ecuación, que es la diferencia entre 170 y 136. Solamente va a suceder cuando me den la suma. Si me dan la diferencia, obligatoriamente tengo que trabajar con lo que queda, en este caso específico, o con lo que se repartió. Ahora, importante, nunca podemos tomar este par de ecuaciones, porque se va a obtener infinitas soluciones. Hay que utilizar, por ejemplo, esta y esta, que fue la que yo le planteé inicialmente, X más Y igual a 170, y la suma en este caso, porque me dicen la suma, que lo que quedó de este y lo que quedó de este son 136, o podía ser también la primera y la segunda. De las dos formas, pueden obtener las mismas soluciones. Importante tener claridad en esto. Vamos allá, teniendo esto claro, estos serían los dos sistemas a formar, van a dar la misma respuesta con lo que te quedó y con lo que, o sea, lo que se repartió y con lo que quedó, va a obtenerse que X igual a 80 y Y igual a 90. ¿Y qué nos pedía el problema? Había inicialmente 80 sacos de arroz, porque es lo que dice, ¿cuántos sacos de arroz había inicialmente en el almacén? Me está pidiendo el X, ¿verdad? Rápidamente pueden tomar una captura de pantalla para estar socializando esta resolución de este problema. Espero hayan entendido todas las explicaciones. Les voy a mostrar la tarea de esta teleclase, que les pido resolver junto a su compañero y con la ayuda de sus profesores, porque les va a permitir fijar este contenido tan importante para el grado y los exámenes de ingreso. Bueno, en este caso sería el problema número 3 de nuestra clase. Les doy un tiempo para que copien. Está en dos partes, esta primera parte, y está la segunda parte de este problema. Les doy un tiempo para que copien este primer momento. We'll be right back.
les muestro la segunda interrogante, o sea, la continuación de este ejercicio, y aparecen las dos interrogantes de este problema. Tenemos tiempo para más, espero que este problema lo sepan resolver, está muy contextualizado y muy recurrente con los contextos actuales, el transfer móvil, los paquetes que ofrece Texas, los planes exactamente que ofrece Texas, importante la resolución y la vía a utilizar. No tenemos tiempo para más, espero que repasen, nos vemos en un próximo encuentro.